El gobierno suma esfuerzos para evitar que los jóvenes dejen sus estudios a causa de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, reveló la propuesta que se está analizando como parte de un nuevo programa del Ejecutivo, que ayudaría a muchos estudiantes que no pueden continuar solventando su educación. El día de ayer le he planteado que también se evalúe algo que sugerí desde el llano, un posible crédito estudiantil a nivel universitario y escolar para evitar la deserción. El jefe de gabinete indicó que para los estudiantes que cursan estudios superiores se va a ampliar el programa Continuidad, que da aproximadamente 10.000 becas a estudiantes universitarios y de institutos. Lo peor que le podría ocurrir al país es la deserción escolar y universitaria. Uh-huh. Hay que proteger también, cautelar a la clase media en ese sentido, y ojalá las finanzas permitan este esfuerzo. Pedro Cateriano afirmó que se está trabajando en un nuevo programa de gobierno para que la inversión nacional y extranjera esté asegurada, pues indicó que es la única forma de poder desterrar la pobreza y enfrentar el desempleo.